Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar ahora viendo no un nuevo tema, sino complementando el tema anterior, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? A los registros contables con impuestos. Comencemos. Bueno, cuando hablamos de impuestos ahí nos aparece Don Fisco, ¿no? Y vamos a comenzar y decimos, bueno, ¿cuáles son los impuestos que hay en Bolivia? Y aquí podemos, y nos vamos a basar en la ley 843, que es la ley de reforma tributaria, donde nos dice que hay primero que varios impuestos, y hay, bueno, algunos impuestos de dominio nacional, que son el IVA, el impuesto al valor agregado, el IT, el impuesto a las transacciones, el IUE, que es el impuesto sobre las utilidades de las empresas, es decir, que se paga cuando la empresa tiene utilidad o pérdida a fin de gestión, cada gestión. El RSEIDA, que es el régimen complementario al impuesto al valor agregado, que es el que pagan las personas que trabajan en relación de dependencia, ¿no? Si digamos, ustedes trabajan algún ratito en la aduana o en algún lado, pagan a pagar el RSEIDA. Tienen ingresos, ¿no? En relación de dependencia. El impuesto a los consumos específicos son impuestos que pagan, por ejemplo, la cerveza, bebidas alcohólicas, cigarrillos, ¿no? Y otros. Entonces, sigamos. Bueno, hay otros impuestos más de dominio nacional que no los vamos a ver a detalle en esta clase, pero sí los estoy poniendo para que lo tengan en cuenta. Ahora también hay otros impuestos de dominio departamental, es decir, que los cobra el gobierno departamental de cada departamento, de La Paz, de Uruguay. El anterior era de dominio nacional, es decir, que lo cobra impuestos nacionales y luego lo distribuye de acuerdo a los porcentajes que dice la norma, ¿no? En este caso, los impuestos de dominio departamental, ¿cuáles son? El ITGB, el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, que cuando te hereda, digamos, tu tío, así que no lo conocías, te ha heredado algo, un terreno, no sé, una propiedad, joyas, lo que fuera, tienes que pagar un impuesto, ¿no? También, si tienes tu barquito, tu botecito o algo, tienes que pagar el impuesto a la propiedad de vehículos. ¿Y quién lo cobra? Vehículos de motor para navegación de área y acuática. ¿Quién lo cobra? El gobierno departamental de cada departamento. También la afectación al medio ambiente, ¿no? Cuando son, no sé, pues vas a hacer una construcción y tienes una afectación al medio ambiente, ellos son los encargados del cobro. Excepto, dice, por las que están causadas por vehículos automotores y por actividades hidrocarburíficas, mineras y de electricidad. Siempre y cuando no constituyan infracciones ni delitos, ¿no? Entonces ahí hay ciertas. No lo vamos a ver a detalle, como les digo, pero para tener una idea, ¿no? Impuestos de dominio municipal. Por ejemplo, cuando tienes tu terreno, tu casita, tu departamentito, tienes que pagar el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. Y lo pagas en el gobierno municipal, es decir, en la alcaldía, ¿no? De cada municipio. Si mi casita está en Viacha, pues yo pagaré en Viacha. Si está en El Alto, pagaré en El Alto, ¿no? Lo propio si yo tengo un autito y lo he registrado en Achocalla, ¿no? Entonces tengo que pagar en la alcaldía de Achocalla o en la municipalidad o en el gobierno municipal de Achocalla, ¿no? Y también está el impuesto municipal a las transferencias que se paga cuando la transferencia onerosa de inmuebles y vehículos automotores por personas que no tengan por giro de negocio esta actividad. Es decir, que si yo no me dedico normalmente a vender y comprar inmuebles, entonces estoy vendiendo el terrenito, el único terrenito que tengo, digamos, porque necesito plata, entonces eso está sujeto al impuesto municipal a las transferencias, ¿no? Lo propio si es un vehículo. Sigamos. Ay, perdón. Hay otros más que igual no los vamos a ver a detalle porque no son parte de la materia, ¿no? Los que sí nos van a interesar son el IVA. El IVA, que es el impuesto al valor agregado. ¿Qué grava el IVA? Es decir, ¿sobre qué se paga el IVA? Se paga básicamente sobre lo que son las ventas habituales de bienes muebles. Si ven una computadora, una lavadora, o sea, cualquier bien mueble, tengo que pagar el IVA. Si alquilo el bien mueble o inmueble, también tengo que pagar. O sea, si alquilo mi computadora, si alquilo mi casita, un local, tengo que pagar. Si presto servicios, por ejemplo, como ese dentista, también tengo que pagar el IVA, ¿no? Ahora, en las ventas, por ejemplo, ya sea al cortado o al crédito, también se tiene que pagar, ¿no? También ustedes, si alguna vez abren su agencia despachante de aduana, van a tener que pagar el IVA, emitir factura y pagar el IVA. Las importaciones definitivas, si yo importo de China, de Bélgica, de Estados Unidos, donde fuera, entonces tengo que pagar también el IVA, ¿no? El arrendamiento financiero también paga. ¿Qué es el arrendamiento financiero? Es lo mismo que el alquiler, solamente que después de terminado el plazo del alquiler, digamos 2 años, yo tengo la opción de comprar ese bien. En las fotocopiadoras se usa mucho, yo puedo alquilar una fotocopiadora y al final de los 2 años me dan la opción a comprarme esa fotocopia. Si quiero, puedo pagar una cuota adicional y esa fotocopiadora llega a ser mía, ¿no? Entonces, esas son. ¿Quiénes pagan? Todas las personas que realicen las operaciones que se han mencionado anteriormente. ¿Quiénes no pagan? Importaciones del cuerpo diplomático.
Es decir, los embajadores, por ejemplo, no pagan. Los que están importando cosas, no sé, que se trasladan a este país, el embajador de Alemania viene a Bolivia y quiere traer una computadora, etcétera, cosas que están importando acá al país, no pagan, ¿no? Importaciones bona fide, hasta $1,000. Yo puedo viajar, digamos, a Iquique y comprarme una TV pantalla plana a $800, como su costo es menor a $1,000, tampoco pago. Eso es importaciones bona fide, hay un límite, ¿no? La transferencia de cartera, es decir, cuando se transfieren cuentas por cobrar o por pagar, digamos, me debe a alguien y yo le digo al banco que me lo cobre, entonces tampoco pago. Transferencias de valores de oferta pública, por ejemplo, una acción. Yo, por ejemplo, he conformado una empresa, tengo una acción, una SA, una sociedad anónima, y he aportado 1,000 bolivianos, digamos, ¿no? Entonces yo ya no quiero ser parte de esta empresa porque sé que está quebrada. Entonces le puedo vender a otra persona y esa persona dice, no, yo tengo fe, yo voy a tratar de que esto resurja, entonces vendeme tu acción. Esta venta no es gravada por el IVA, o sea, no tengo que dar factura por eso. Algo que nos importa, la exportación de bienes, tampoco paga el IVA. O sea, si yo voy a exportar algo, zapatos o algo que haya en el país, no voy a pagar el IVA, ¿no? Y hay otras más, ¿no? La venta de servicios turísticos, hospedaje a turistas extranjeros, tampoco se paga. Actividades de producción, difusión de eventos producidos por artistas bolivianos, aquí con algunas excepciones tiene, tampoco pagan, ¿no? Entonces, sigamos. ¿Cuál es la alícuota? Es decir, ¿cuál es el porcentaje? ¿Cuánto se paga? Se paga el 13%, es decir, de cada 100 bolivianos se paga el 13%, tanto sobre compras como sobre ventas, es el cálculo, ¿no? del IVA. ¿Cuándo se debe pagar? Se paga mensualmente de acuerdo al vencimiento del NIT. Es decir, si su NIT termina en 5, como en ese caso, los impuestos de todo el mes de enero los voy a pagar hasta el 18 de febrero. Aquí está. Si termina en 0, a partir del 13, ¿no? Entonces voy a pagar, digamos, si los impuestos de enero los voy a pagar hasta el 13 de febrero. Si termina en 1 su NIT, entonces hasta el 14, sí. Pero tengo hasta. Puedo pagarlo, por ejemplo, si es en este caso que habíamos dicho, tengo hasta el 18, si termina en 5, tengo hasta el 18, entonces yo puedo pagar hasta el 18, pero puedo pagar el 1, el 2, el 3 de febrero, el 4, hasta el 18. Si pago el 19 ya tengo multa, ¿no? Ahí está el detalle. Sigamos. El impuesto a las transacciones, ¿qué grava? O sea, ¿sobre qué se paga ese impuesto a las transacciones? Todos los ingresos brutos devengados obtenidos por el ejercicio de la actividad gravada, ¿cómo cuáles? El comercio, cuando compro y vendo algo, ¿no? Cuando vendo algo. Industria, cuando produzco algo. Profesión, por ejemplo, si yo vendo mis servicios como auditora, ustedes como expertos en comercio internacional pueden vender servicios, también tienen que pagar el IT. Si tengo un oficio, también tengo que pagar el IT, ¿no? Si soy electricista, tengo que emitir mi factura y te pagar el IT. Alquiler de bienes, por ejemplo, también tengo que pagar el IT. Contratación de obras, si yo, por ejemplo, tengo mi casita y me lo van a construir en mi casita, tengo que pagar el IT. Prestación de servicios, si soy dentista, como en el otro caso, o médico, qué sé yo, tengo que pagar el IT, ¿no? Y ahí está. ¿Quiénes pagan? Todas las personas naturales o jurídicas que hagan esas actividades que hemos mencionado anteriormente. ¿Quiénes no pagan, ¿no? Por ejemplo, el personal, hay muchos, ¿no? Vamos a ver los más importantes. El trabajo personal en relación de dependencia. Ustedes algún rato trabajan en la aduana, no van a pagar el IT, ¿no? O sea, van a recibir un ingreso mensual que va a ser su sueldo, no van a pagar el IT sobre ese sueldo, ya sea que trabajen en empresas públicas o privadas, ¿no? El desempeño de cargos públicos tampoco pagas el IT, la exportación de bienes tampoco paga el IT. Y ahí hay varios otros también, ¿no? Sigamos. ¿Cuál es la alícuota del IT? El 3%. Es decir, del monto total de la venta voy a pagar el 3%. ¿Cuándo se debe pagar? Igualito que en el caso del IVA. De todo mi IT del mes de enero, de acuerdo a mi número de NIT, yo voy a pagar en función de esto, ¿no? De esa tablita. Si termina en 0 mi NIT, yo tengo hasta el 13 de, por ejemplo, de febrero para pagar. Ahora, si los impuestos fueran del mes de marzo, voy a tener hasta el mes de abril para pagar, ¿no? Y de acuerdo al número de la terminación de mi último dígito del NIT. Sigamos. ¿Qué es la factura? Aquí nos recordaremos un poquito. Es un documento equivalente que emite el vendedor o prestador de servicio. Dice, ¿no? Entonces, la persona que presta el servicio, que va a recibir la plata, el ingreso, tiene que emitir la factura, ¿no es cierto? Como en este caso. Ahí tenemos una facturita. Dice, las facturas son el principal instrumento que perfecciona el hecho general del IVA. Entonces, cuando hay una factura, yo sé que tengo que calcular el IVA. Sigamos. Ahora, hay dos tipos de facturas que tiene una empresa. Una es cuando tú vendes algo, tienes que emitir la factura. Por ejemplo, aquí nuestra empresa Gatúbela, ¿no? ¿Se acuerdan de nuestro ejemplito?
Gatúbela era nuestra empresa y estaba emitiendo su factura. Tiene ahí su factura y dice, está vendiendo un bien o un servicio, entonces tiene que emitir su factura, ¿no? Ahora, tiene otro tipo de facturas. Por ejemplo, tiene su factura de luz, ¿no? En este caso es la compra de un servicio, es decir, está comprando el servicio de energía eléctrica y recibe una factura. Entonces son como dos tipos de facturas, las que uno emite y las que uno recibe una vez que ha pagado por un servicio o por la compra de algún bien. Sigamos. Entonces, podemos decir que el impuesto al valor agregado, cuando nosotros recibimos una factura, como en el caso de la luz, tenemos el crédito fiscal. ¿Qué es el crédito fiscal? Es un activo, es decir, yo tengo el derecho, cuando yo compro un bien, tengo el derecho a compensar, es decir, no voy a pagar el IVA en su totalidad, sino voy a poder compensar con esta facturita de compra. Eso me dice. Entonces, es un activo, es un derecho. Por lo tanto, un activo que aumenta cuando yo recibo facturas, voy a tener que escribir en el debe. El crédito fiscal, por eso, cuando yo compro, escribo en el debe. Por otro lado, si yo emito facturas, presto un servicio, por ejemplo, aquí en nuestra empresa Gatúbela, no se vende mercaderías, ahora también dice que pinta el cabello, no me masajea todo, emitió su facturita, da una factura, tiene débito fiscal, tiene que pagar el IVA, ¿no? Tiene el débito fiscal IVA, tiene que pagar el IVA. Y el débito fiscal es como un impuesto por pagar, es un pasivo, porque es una deuda, impuesto por pagar, por eso dice. Y cuando se vende, aumenta. Por lo tanto, pasivo que aumenta se escribe en el haber, ¿no? Haremos un ejemplo, ya estamos mucho. Veamos. Crédito fiscal. Dice, cuando nosotros compramos algo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que separar este monto de la compra en dos importes. Digamos que fuera 100 la compra, 87 va a estar por un lado y 13 por el otro lado. Si hablamos en porcentajes, es 87% y 13%. Entonces, 87% va a ir al valor de la mercadería, del bien mueble, etcétera. Puede ser, por ejemplo, si se compró equipo de computación, el 87% equipo de computación o muebles y enseres, etcétera. Y el 13% va a ir a la cuenta crédito fiscal, ¿no? A ver, veremos aquí en el ejemplo. Se compran mercaderías, nos dice, por bolivianos 40 mil de la empresa Dismac al crédito según factura número 1376. Como veíamos en el ejemplo, ¿no? Aquí había creo un detalle. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos en las compras, ¿no? Tenemos las compras, el 87% tendría que ir al valor del bien y el 13% al crédito fiscal. Y en el ejemplo, por ejemplo, decíamos de comprar mercaderías y aquí tenemos el inventario de mercaderías, va a ir el 87%, es decir, 34.800 por el 87, o perdón, 40.000 bolivianos por el 87% nos va a dar los 34.800. Y por el otro lado, el crédito fiscal, el 13%, o sea, el 87% de, vamos a anotarlo para acordarnos, bolivianos 40.000, ¿no? Y el 13% igual de 40 mil bolivianos, ¿no? Entonces, ahí tenemos nuestro cálculo. Eso es lo que tenemos que calcular. En inventario de mercaderías, antes se acuerdan que poníamos los 40 mil contra 40 mil. Ahora no. Ahora tenemos que, cuando es con factura, poner el 87% en la cuenta, digamos, como en este caso, inventario de mercaderías, y el 13% en la cuenta crédito fiscal. Siempre que compramos, ¿no? Compramos algo. Aquí, por ejemplo, está el crédito, estaba el pasivo que aumentaba, 40 mil bolivianos, y aquí en la glosa ya vamos a poner según factura, etcétera, los datos que nos dan. En las ventas tenemos que igual separar. El 87% van a ser en la cuenta ventas, ahora ya es específico, y el 13% en la cuenta débito fiscal IVA, ¿no? Igual, si fueran 100 bolivianos, 87 va a ir a ventas y 13 a débito fiscal IVA. Vayamos al ejemplo. Igual en el ejemplo que hicimos en clases, dice se venden mercaderías por bolivianos 35 mil, emitiendo la factura número 1 en efectivo. El costo de la mercadería que se vendió fue 20 mil bolivianos. Muy bien. Entonces aquí decimos, hemos recibido en caja 35 mil bolivianos. De estos 35 mil tenemos que calcular el 13%, o perdón, el 87%. Entonces decimos 87% de 35 mil bolivianos. Me va a dar 30.450. Lo propio, el 13% de 35.000 bolivianos me va a dar 4.550, ¿no? Y si sumo ambos, el debe y el haber, me va a seguir igualando, ¿no?
Ese es el asiento que va a cambiar ahora que vamos a tomar en cuenta el débito fiscal. Esta es la cuentita que estamos aumentando. Aquí no hay mucha complicación porque ahora ya siempre que escribamos la cuenta ventas en un asiento, vamos a siempre acompañar con débito fiscal. Son como hermanitas que siempre tienen que ir juntas, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hablemos de compras, igual. Cuando hablemos de compras, siempre lo vamos a acompañar con la cuenta crédito fiscal, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos. Y por otro lado, ¿se acuerdan que hacíamos dos asientitos? Ahora, este primer asiento va a cambiar. El segundo asiento, cuando lo que nos dice el costo de la mercadería vendida, no va a cambiar, va a ser el mismo. Costo de mercadería vendida contra inventario de mercaderías, esto es por la salida de las mercaderías del almacén. Eso se mantiene, ¿no es cierto? Ahora, veremos también el IT. ¿Qué pasa con el IT? En el caso del IT, nos decía, se aplica sobre las ventas de bienes o servicios, ¿no? Comerciales, entonces todo lo que habíamos visto, y es el 3% de la transacción. Entonces, ¿qué va a pasar? En el caso de las ventas, en el ejemplo que teníamos, decíamos se vendía por 35 mil, emitiendo la factura número 1, lo propio, aquí vamos a anotar impuesto a las transacciones, contraimpuesto a las transacciones por pagar, por 1050. ¿De dónde saco ese monto? Ese monto lo voy a sacar de la transacción anterior que nos decía que el monto total de la venta era 35 mil bolivianos. Entonces vamos a decir aquí, 35 mil bolivianos por el 3% me va a dar los 1050. Y el mismo monto yo voy a copiar, ¿no? Voy a copiar acá en impuesto a las transacciones por pagar. Impuesto a las transacciones es una cuenta de gasto, como dice ahí. Entonces yo tengo, si se dan cuenta, yo tengo un gasto cada vez que yo vendo, ¿no? Tengo un gasto que es el impuesto a las transacciones, un gasto adicional. Y el impuesto a las transacciones por pagar, que es un pasivo, como es por pagar, es una deuda. ¿Se acuerdan que les dije, cuando se paga después de que pasa el mes? Entonces yo voy a ir juntando aquí la deuda y al siguiente mes lo voy a pagar, ¿no? Entonces, esto es por el IT de la venta realizada. Eso es, queridos, ahora vamos a que ustedes puedan practicar. Un abrazo y Dios los bendiga mucho.